Qué tal, saludos, muy buenas noches. Estas imágenes que ven son las del partido que tuvo lugar ayer con ese con esa asistencia espectacular y la definición de Vitolo, el gol del Sevilla que no fue suficiente puesto que el Levante propició una batalla junto con el Sevilla, bonita batalla campal que se tradujo además en alguna que otra herida, un parte de guerra extenso el que se ha llevado el Sevilla Fútbol Club que eso sí se dejó dos puntos por el camino tras una figura muy discutida en el día de hoy sobre todo después de lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pizjuán, es esta que ven la imagen de Beto, se le escurre el balón y propicia el gol de Casa de Sus para el Levante. Y justo antes, el sábado, en el Estadio Benito Villamarín, ese gol que van a ver, solitario gol del de siempre de Rubén Castro, sirvió para que el equipo de Velázquez sumase ante el filial Blaugrana tres puntitos que le permiten al menos entrar en la zona de playoff de ascenso a Primera División. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al descuento, como cada de lunes. Aquí estamos, en el Correando Lucía Televisión, para contarles todo lo que hay en torno a la actualidad del deporte en nuestra ciudad. El Sevilla, el Betis, nuestro club baloncesto Sevilla, que por fin ha cosechado su primera victoria en la Liga CB, ya saben que tan solo contaba con ellas en Eurocup, pues ya tiene la primera, este pasado fin de semana, ante el CAI 7773, esa primera victoria del equipo de Scorrod o de Audinorris, depende. De quién sea el que se tenga que sentar. Y un montón de cosas que tenemos que contarles, porque hay mucho que debatir del Sevilla, del Betis, del Betis y del Sevilla. Una bonita historia después del de derby de remo que se ha disputado en aguas del Guadalquivir, como saben. Pero antes de profundizar en todos esos temas, les voy presentando a los invitados que nos van a acompañar esta noche. La primera, la de siempre, guapísima, Margot Opeñero. Buenas noches, querida. Muy buenas noches. Bienvenida, como siempre. ¿Tienes Muchas ya bien. preparado tu ordenador, tu sí. Twitter, tus cosas? Lo tenemos todo preparado. A los sevillistas, le hemos lanzado la siguiente pregunta. ¿Cómo vieron eh, la actuación de Beto durante el partido de ayer ante el Levante? Y para los Béticos, tras la lesión de Alex Martínez, que lo va a alejar del terreno de juego aproximadamente durante seis meses, ¿a quién pondrían en su lugar? Bueno, pues eso que comenta Margotas, la noticia de última hora siendo de Betty. Eh, negativa, por supuesto. La lesión del canterano se va a perder lo que queda de temporada, se ha hecho polvo la rodilla. De todo eso vamos a debatir. Antes le voy presentando a la gente que nos acompaña en el día de hoy. Está con nosotros el querido Daniel Pinilla, periodista y ahora también hay que decirlo así, escritor. Querido Daniel Pinilla, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Antonio? Buenas noches, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Preparado ya con Polifemo Vive al Este? Pues sí, ¿preparado? ¿Tú vienes aquí a hablar de tu libro? Vengo, no, exactamente, vengo a hablar de mi libro, como <laughs> bien digo en su momento, Pacumbral. Y bueno, yo hablaré del libro cuando tú me digas, pero no sé si es antes o después de, de que le metamos mano al. Luego le vamos a, a meter fútbol. el bisturí, porque también quiero, quiero que me explique qué hace ahí esa bolsa de pipa. ¿eh? Ahora lo vamos a contar también. No te preocupes que tenemos tiempo para muchas cosas, pero a modo así de pincelada, creo que el próximo jueves tenemos preparado un lío. Todo sí, el mundo que sí, quiera sí. conocer un poquito más a Polifemo y que además quiera llevar su libro con tu firma, que eso. Bueno, ya es algo el momento no, 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 no vale mucho, pero en el futuro ya veremos. ¿eh? No, eso ¿eh? Solo Entonces, dices tú, yo. Eso no sé. Carlos dice que, que, que quiere varios. Eh, bueno, pues sí, el jueves, el jueves que no hay, no hay fútbol, no hay competición ni de champions. No hay ni UEFA, ni, ni para rey, rey, ni champions, una, no nada. una semana muy tranquila. El jueves a las 7 y media de la tarde, parece que igual llueve un poco, pero bueno. No bueno, vamos nada, a estar no resguardados. No es el lugar. En la Casa de la Ciencia, que es un edificio magnífico, eh, que le doy la gracia, por cierto, a la Casa de la Ciencia. Eh, es el antiguo pabellón de Perú del 29. Eso está entre el López de Vega la y la biblioteca. biblioteca Pública, al lado del, del Parque de María Luisa. A las siete y media de la tarde vamos a hacer la, la presentación de, de este libro. Que bueno, ahora después lo comentamos un poco más en profundidad. Que va a estar muy divertido. Va a venir muchísima gente. Tengo un presentador de lujo como, como Fede Quintero. Igual yo, no te deja hablar del libro. Solo sí, sí, hablar. Bueno, yo creo que ya ha empezado en la presentación y a lo mejor para el jueves ha terminado. Y, y bueno, solamente déjame agradecer a, a Punto Rojo, que es mi editorial, que por la supuesto. verdad que el impulso que me ha dado es grande, y también, una vez que acabe el acto, vamos a tener un, una cerveza, un aperitivo, cortesía del restaurante Montolivo, que también tiene. Espectacular. Que darle, Espectacular el supuesto, nervión, un sitio, sitio muy bueno. muy puntero, hay que dar las gracias y, y bueno, pasa la bola. Bueno, pues pasamos la bola y presentamos a otro invitado habitual también en las noches de descuento, nuestro querido Carlos Hidalgo, compañero de Onda Cero. Buenas noches, bienvenido a tu casa. Buenas noches, gracias. Todo bien, con ¿Todo tertulio, bien. bueno, iba a decir con tertulio, claro, eh, las cosas. Las cosas de la radio, ¿no? Columnista del Decano Deportivo. Todo bien, ¿no? Todo bien, deseando de analizar que hay muchas cosas que. Meterle que el contar? bisturí a la jornada? Sí, sí. Y deseando de leer el libro de, de Dani Pinilla, porque. Ha traído montañas y montañas de ejemplares luego, para firmárnoslo aquí luego. Y por luego supuesto, regalar. pero eh, como es un tipo culto e inteligente, eh, seguro que ha hecho una obra magnífica. Claro que sí, vamos a hablar mucho después, de Polifemo después, después, Acuérdense de ese nombre, ¿eh? hay que comprar eh, De aquí a Navidad, un regalo magnífico Regalo magnífico es tener cada noche Cada lunes aquí conmigo a mi querido Alonso Rivero Alonso boludo, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bien, deseando de coger las pipas El <laughs> calendario, la manta, la manta lo que tú me Todo miras. lo que tenemos que vender, que son muchas Sabes cosas Quiera sí. bien? Muy bien ¿La has paseado antes de ya venir? Ya la he paseado Un día te la puedes traer aquí, si quieres Podrías a tú pasear por tu casa algún día <risa> También <risa> ¿eh? Luego contaremos quién la perrita de Alonso Rivero. Cuatro. Un espectáculo, hay que sacarla de noche y día a todas horas. Eso, eso. Eh, las obligaciones de mi querido Alonso Rivero venían en el pack. Está también con nosotros Eduardo Gil, compañero de Canal Sur Radio. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Hola Antonio, gracias. Un montón de cosas que hay sí. que analizar, pero creo que un poco preocupado por el asunto de Alex Martínez y, <coughs> y todo lo que conlleva. Sí. Pero antes de eso, permíteme que me sorprenda. Bueno, no, no me sorprende porque él ha sido siempre muy amigo. Me quedo sorprendido. Pues, da pues, Dani ha <laughs> sido muy amigo de la bibliotecas y tenía que presentar su libro al lado justo de una biblioteca. Es normal, ¿no? Bueno, también hay un bar al lado, o sea que tampoco. Bueno, vale. <laughs> bueno, bueno pues, pues, jugado pues, todo, es todo, ¿no? Es Estos verdad, son sí. los que nos van a acompañar esta noche. Hasta prácticamente las 12 vamos a estar aquí debatiendo absolutamente todo lo asustado. que ha ocurrido en torno al Sevilla, al Betis y, por supuesto, en la actualidad polideportiva que llegará de la mano de mi querido. Eh, Isidro Díaz, que estará aquí eh, en la última parte del programa Para contarnos absolutamente todo lo que hay En las otras facetas del deporte sevillano Arroba el descuento TV Para todo lo que quieran, Margota le va dando lectura a lo largo del programa Recuerden también que vamos a sortear dos entradas Para el Sevilla-Granada Refrescame la fecha, no te acuerdas, ¿verdad? No Después del parón, Sevilla-Granada Pues tiene usted dos entraditas para disfrutar de ese partido En la preferencia del Ramón Sánchez-Pizjuán Enseguida Jorge Jiménez va a poner un rótulo magnífico donde pone a donde hay que mandar ese SMS o llamar para participar en el sorteo de esas dos entradas. Que son entradas de verdad, ¿eh? que las damos. Al final del programa diremos quiénes son los ganadores. Más cositas. Eh, o mejor dicho, vamos a arrancar por lo que ha ocurrido. Eh, lo último en este caso. El partido que se disputó en el Ramón Sánchez pizjuán Lo preguntaba Margota. Es la pregunta que hacemos a través de redes sociales. ¿Qué da Beto tan señalado después de este partido? Sangre, sudor. Y lágrimas para un Sevilla que al final se dejó dos puntos en el campo. Yo creo, yo creo que sinceramente el problema es mucho más, eh, más allá de Beto. Mm, yo creo que es muy injusto eh, que, un, que un tío que se parte la cara literalmente por aguantar con su equipo y que comete un error que no cedemos en él. Es cierto que, es, que Beto ya, ya bastante tiene ¿no? con, con pasar el día de hoy, ver las imágenes, eh, que su equipo haya perdido dos puntos. Creo que hay que ir más allá. No sé si el, el debate debe estar más allá de Beto. ...es que el Sevilla tiene un problema de la portería... ...un problema de planificación, un problema de, de tener dos porteros... ...uno, de Barbosa, con el que no hay confianza... ...y dos, dos porteros que tenían contrato el 30 de junio... ...y Sergio Rico hoy me decía su representante... ...que hay ligeras conversaciones, un pequeño contacto... ...pero no parece que hay nada avanzado... ...y Beto que acaba el contrato el 30 de junio... ...y me parece que el Sevilla no se puede permitir un problema con, en la portería. ...con el asunto de, de Sergio Rico, Eduardo, porque eh, esta mañana... Creo que al unísono. Eh, tanto en el perfil de Twitter de Radio Marca como en el del Decano Deportivo. Eh, hemos anunciado prácticamente a la vez lo que, bueno, pues en alguna que otra ocasión ya habíamos <laughs> debatido, precisamente, si recuerdas, en este programa, con el representante sí. de, del vuelo de Sergio Rico, con Jesús Rodríguez de Moya. Sergio Rico, que ha iniciado las conversaciones para esa renovación, como decía. No, pero yo, yo creo que va más al hilo de lo que le decía en, en Canal Sud, a Eduardo. ¿no? no es que se haya iniciado la, la, la renovación, sino que sí ha habido una primera toma de una contacto. Una primera toma de contacto. Donde, bueno, pues eh, la gente de Sergio Rico. No, pero la gente de Sergio Rico quiere dejarle al Sevilla claro que lo importante para él no es el dinero ni el número de temporadas y sí que pueda tener la opción de ser titular la temporada que viene. Y el Sevilla, pues también diciéndole qué escenario le puede. Que podía plantear al futbolista para que tenga su objetivo. Decía Eduardo que no se quería centrar o el debate iba más allá de veto. Yo creo que el debate eh, de veto todavía no se ha explotado bien. Y digo esto porque eh, a mí me decían en el día de hoy que la idea de, de una yemeriera que fuera titular incluso Sergio Rico en el partido del otro día, que era la idea para, bueno, como ocurrió en Córdoba, no, no arriesgar demasiado con un veto que ha tenido muchas lesiones musculares. Y que Beto de forma egoísta, porque hay que decirlo así, sabe que se está jugando su contrato. De momento el Sevilla no tiene intención porque ha pedido mucho dinero de renovarlo. Sabe que se está jugando su contrato y prefiere arriesgar. Eh, prefiere incluso después de la lesión y de ese corte seguir jugando a que lo haga su, su rival. Sí, pero entonces ¿Y esto, Alonso, esto... Eh, si Emery, si Emery tenía la intención de poner a Sergio Rico al final pone a Beto. Si hay una oportunidad el en el en el, eh, en el partido. Para poner a Sergio Rico, pero no por gusto, sino porque sí, pero... era lo más adecuado Porque ya había sido atendido en dos tres ocasiones pero Beto, no es la primera Y vez que estaba que... parando el ritmo sí, del partido no es, la vez, no es la primera vez que un médico, un preparador o un entrenador te dice Que hay jugadores que dicen, me duele la rodilla En la resonancia o en las pruebas no viene nada, o de forma muscular Y el jugador dice que me duele y no puede jugar te digo esto al contrario. Si Emery pregunta, pero, pero ¿tú cómo estás? Sí. Y él dice, No, no, yo estoy bien. Si en el partido Emery le pregunta, ¿tú cómo estás? Pero yo y no, dice, Yo estoy bien. Yo no digo que el error haya sido por porque tuviera la brecha, pero no sé. se estaba viendo que, que no estaba centrado. Y que además estaba parando el poco ritmo que estaba cogiendo en el Sevilla al partido, que le costó muchísimo. Eh, de hecho, no, no, no lo cogió en ningún momento. Lo estaba parando Beto. Eh, con lo cual, no, no, yo no. particularmente durante el partido eh, lo, lo estaba diciendo. Yo cambiaría a Beto. No porque evidentemente nadie sabía que iba a fallar, pero yo hubiera cambiado a Beto y hubiera metido a salir Rico vamos, porque era el momento. Vamos a bajarlo al suelo. Si Beto no tuviera que renovar el 30 de junio, no estaríamos hablando en plan negativo de que él ha forzado por un interés egoísta y ha podido, entre comillas, engañar a su entrador. Estaríamos hablando de que un tío a está allá, forzando no? eh, por el bien de su <coughs> equipo y porque sabe que no hay confianza no, vale, en un portero. No, 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 Joven, Edu, Edu, yo, si he escuchado, escuchado, perdona Dani, ese argumento que está contando Eduardo. Tampoco yo sí vamos a escuchado a Beto. Clima, ¿tú, ¿Tú, tú lo has dicho, tú lo has dicho en este lo mismo lo he dicho esta plato? mañana y lo he eh. dicho hace pues, un par de semanas, donde se produjo otra situación igual. Yo no, digo, yo no digo que yo insinúe yo digo que él sabe que tiene que jugar cada partido, voy más allá. Que él dice, Beto dice que las lesiones de esta temporada es por el estrés que el club le está sometiendo por la no renovación, o sea, voy más allá y por lo tanto hay un problema. Un problema de egoísmo del propio jugador que prefiere ganarse su contrato, él sabe que tiene que jugar cada minuto, que solo si se gana la grada y se, se gana al, al club con buenas actuaciones, se le va a renovar. Emery lo dijo. Si no, no se defensa, le va a renovar. Entonces la culpa no es no es solamente de veto, sino de la presión. Que está so a la que, a la a la que, que está sometido. Claro, no, no, pero, pero si sí es que no hay es su... un problema de gestión bueno, de portería. El el club, club, perdona, perdona, no, 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 perdona, perdona. Yo está... no creo que el club. Eh, claro, no, no, está en seguramente... su derecho de renovar, no renovar, claro. plantear, no plantear. No hay ninguna presión, ¿eh? y Además, bueno, simplemente... no es la primera vez que, tiene que ocurre. Que lo que creo oportuno. Solo una cosa, no es la primera vez que ocurre. Sabemos cómo actúa Mochi. Si tú y yo hablamos de forma informal y tú me insinúas que quieres ganar X y yo creo que es una barbaridad, ni te recibo. Espero un tiempo. Ya veremos qué pasa, ocurrió con Facio, por eso decía el padre de Facio que el Sevilla se había portado mal porque no le dejaba ni tan siquiera a la gente venir al Ramón Sánchez Pijuán para negociar y es que el Sevilla sabía que, viniera o no viniera, esas cantidades no las iba a pagar y por eso te digo que en este caso correcto. ocurrió... Ah, el... ver, pero, ahora, no, pregunto, perdón, no quiero intervenir, por, Dani, por, eh, por pero le vamos sobre, a dar la palabra a pero sobre, un momento... Sobre. No, no, sobre. Sobre. Solamente un matiz, solamente un matiz. Si Vienes a hablar de tu libro... Hablamos de gestión porque el Sevilla trae a un portero como Barbosa... Eso es otra cosa. Que mm. no cuenta absolutamente ¿Para nadie. no molestar a Beto? Correcto. Por eso hablo de un problema mucho más general. Ah, vale, pero que el, sí que, el, que el introduzco yo un pequeño matiz en, en todo eso, y es el siguiente. Eh, seguro que Alonso, eh, probablemente incluso está en la sintonía de lo que voy a decir, no sé si vosotros. Hay una cuestión, y es el miedo que a lo mejor tiene Sergio rico, fundamentado por la situación que ha vivido, entre otros, Javi Varas hace muy poquito con Palop. Puede ser una circunstancia similar, es decir, que Beto renueve su contrato, un futbolista que ya pues, está teniendo problemas musculares, que está teniendo dificultades en determinados momentos Sergio no se queda Beto no va a renovar vamos a ver eh, Beto no va a renovar o sea Sergio no se queda Beto no va a renovar no que no, no te digo bien. te no, digo no. Si tú que... planteas el escenario bonito de que Beto renueva renueva Sergio, Rico Sergio Rico no va a seguir en el Sevilla no, Sergio me... Rico no quiere ser ningún de... Javier bajo ningún no no quiere no no quiere progresar y cree que si se lo gana ahora pues será titular el año que viene si no se lo gana ahora pues lo harán en la armería, en el, Getafe, o en, el... en esa línea, me atrevería a decir que los cuatro porteros que tenía en nómina, incluido Javi Varas el pasado verano, en Sevilla ninguno de los cuatro estará la próxima temporada a este paso. Mira, y yo, yo, no hay yo, yo escucho y hay algunos conceptos que la verdad no los termino de entender. O sea, dice que, que Beto está afectado por el estrés. ¿Qué dice él? No no, 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 no que no estoy diciendo, que dice él. Eso. Que dice bueno, el estrés que tienen todos los futbolistas, ¿no? Que, que eso no me parece ninguna excusa de nada, de que por eso, por eso o sea, fuera, ese capítulo fuera. Por otra parte, lo que decía antes Edu, de, de que, bueno, que, el, que el futbolista ahora lo, lo podemos interpretar como que como acaba contrato es más o menos egoísta. Si el partido sale bien y Beto hace una buena actuación diríamos que es gran profesional, que está tocado a darlo a cara. Al final somos todos un poco ventajistas. Yo creo que hay que ir un poco más allá y, y, y la, la cuestión es que yo creo que el Sevilla no sabe lo que quiere. A día de hoy, con la portería. Simplemente no sabe lo que quiere. Yo, yo mira creo, que lo no. digo... Coincido, Coincide mira, con mira, eso plenamente. Mira que lo digo de Monchi, que mm, creo que ha demostrado, y ha demostrado su, su valía. Por cierto, invitado invitado el jueves Monchi <laughs> también, a ver del <laughs> libro. Espero que vaya. Gran eh, Monchi, por cierto. Y, y sí, lo que tengo a decir es que... Vamos a ver. personal? Es personal. Lo que <laughs> te voy a comentar es que, por ejemplo, en la plantilla del Sevilla, Beto... No es que haya pedido mucho dinero. Yo creo que incluso pidiendo poco dinero, eso ya no está por la labor de renovarlo. Yo creo que no está por la labor de renovarlo porque es un futbolista que considera ya suficientemente amortizado. Sí, eh, que... Con Serio Rico se confía, pero con la boca pequeña. Y con Barbosa, creo que ya de forma tapada se asume que no ha sido un cálculo muy, muy apropiado. Con todo eso, ponlo en una balanza. Y la balanza, yo me creo a pie juntilla lo que dice Alonso. Y si Alonso me dice a mí, acaba de decir que la idea de una Emery era meter a Sergio Rico porque tenía duda del momento en el que llegaba no no no, no, no. Por, por, por el momento de la lesión por, solo, el, eh, sí, por, el, momento, por, por el momento en el que llegaba sí, entonces, sí, sí. físicamente físicamente Para no arriesga físicamente Beto y sin embargo por lo que le dice Beto evidentemente ca bien. cambia de idea quiere decir que tampoco parece que, que una Emery tenga muy clara la, el, cuál es su jerarquía en este momento todo esto qué significa que, eh, cuál es la primera pregunta que lanzaba Antonio al empezar el programa es justo que quede señalado eh, Beto, para mí sí pero el portero. Eh, No, pero te digo, es que es el portero Del Sevilla de antes, Fútbol bueno, Club pues... y, 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 ha, y ha concedido un empate a un equipo contrario Muy inferior al Sevilla Estaba tocado, bueno, por pues, su responsabilidad Estar dentro del partido, pedir el cambio Si no se ve en condiciones uh -huh. Y no aguantar hasta el final, que ya están los cambios consumidos de hecho, el también ah, Entonces yo, eso yo, es un error, es un yo error creo, grave yo creo. Es un error insolidario con su equipo Insolidario y egoísta, pues Tú vas, egoísta, tú vas a competir claro no en plenitud de facultades y eso puede llevar a una merma en su sí. equipo, que es lo que desafortunadamente Dani, ha pasado. Termina, Dani, y ahora seguimos debatiendo del asunto de Beto. Pero para que alguno, si se perdió el partido, se ponga un poquito en sintonía. Ahora Margota nos va a leer también los tweets que van llegando de los sevillistas que nos venden de caso, de la gente que quiera opinar. Pero, para poner un poquito a la gente en sintonía, ¿qué ocurrió con Beto en el partido? ¿Por qué hablamos tanto de esa postura? que en teoría quedó muy debilitada después de lo sucedido ayer en el Ramón Sánchez Pijón la línea entre ser héroe y villano es a veces demasiado delgada. Ayer Beto no tuvo su día y un clamoroso error impidió a su equipo sumar tres puntos tras un más que discreto partido. Pues es verdad que ha tenido un partido donde pff, ha tenido que, bueno, aparte de la brecha que tenía, pues todo eso le, le, le ha hecho que ha tenido que competir con mucha garra y, y creo que en ese sentido lo ha hecho. Entonces, bueno, pues el error puntual. Que ellos han encontrado, pues han, lo han aprovechado. Nada más iniciarse el choque, Carrizo enderezó un renglón que había torcido el guardameta portugués, que tuvo un duro encontronazo ante su compatriota por el que tuvo que ser atendido. Es verdad que el primero ha sido de no sé cuántos minutos, que nos ha parado un poco, pero bueno, evidentemente la culpa no es de Beto, pues la culpa es de que teníamos que haber seguido y, y el mérito también tiene el levante que nos ha sabido frenar. Hasta en dos ocasiones tuvo que ser atendido antes del defectuoso despeje que tan caro le costó a su equipo. El de ayer no fue el día de Beto. No fue ni mucho menos el día de Beto y si no, que se lo pregunten a los subistas que nos están escribiendo Twitch desde casa. Arroba el descuento TV. Margota, cuéntame qué nos dicen. Sí, nuestros tuitores sí. están completamente de acuerdo con nuestros invitados. Por su parte, Álvaro dice que Beto se está jugando la renovación y que por tanto se empeñó en seguir en el partido cuando no estaba en condiciones de continuar. Y por otro lado, Elena opina que después del choque y del aturdimiento que le provocó tuvo que ser cambiado por Sergio Rico. Bueno, pues la opinión de la gente que nos ve desde casa, ya lo saben, arroba el descuento TV, nos bueno, escribe lo que quieran. Y mi querida Margota <laughs> le va dando lectura. Quería Carlos Hidalgo añadir un matiz a todo el sí, debate, bueno, Beto. Eh, a ver, eh, yo vengo diciendo desde, desde el mes de junio que Beto no va a renovar. ¿De qué año? De mes <laughs> de, de, la, de, la, de junio pasado. Que Beto no va a renovar y... Y lo digo porque, bueno, eh, leí entre líneas, eh, no voy a decir exactamente la persona, para no desvelar, en, volviendo del viaje de, de Cardiff, eh, otro compañero y yo estuvimos hablando con, bueno, una persona del club, no voy a decir exactamente quién, importante. Y Melo? acerca, <laughs> acerca del, del debate en la portería, le preguntamos, bueno... Eh, ¿Cómo que el Sevilla ha traído a Mariano Barbosa, un portero de, de perfil bajo? Eh, y decía, es que no os puedo decir exactamente por qué. La razón cuál es? La que decíais hace un momento. No, eh, molestar, no molestar a Beto. Y decíamos, pero eh, este año era el año de que hubiera venido un portero mmm, de nivel. Y decía, eso ocurrirá el año que viene, que no vendrá un portero de nivel, sino seguramente dos. Con lo cual, a partir de ahí ya... Mm, evidentemente, eh, intuí que. Vamos, hay que ser molito. No, que no, oporto, no, va, que no va a renovar Beto. En, en oporto, siguiendo lo que tú has dicho, otra persona muy importante dijo que el club <laughs> se iba a gastar entre 4 y 6 millones de euros en un portero este año. Por eso, hecho? cuando llega Barbosa, y yo sí hice una pregunta diciendo, bueno, ¿es Barbosa el que el club quería traer? Primero, yo entiendo que el jugador se cabree por ese tipo de preguntas, pero yo creo que todos teníamos claro que Barbosa no era un portero porque. Es que él has jugado en segunda división. Es que en Argentina ha estado, y tú lees Wikipedia o lees otras cosas y pones que no, iban a echar al titular, pero como no, no lo echaron, él no Bar jugaba. Barbosa Bar podía haber pasado no se... desapercibido. El problema de Barbosa es que es un, es un portero tan atrevido que, que además. Sí, me, pero me, es un portero que con me 30, me 30, con no, 30 con años. discuto 30 su. Exactamente, años, 30, la palabra 30, es que No, pero yo sí creo que con 30 años, al quinto mejor equipo de España, al cuarto, al sexto. No se la pueden No puede venir un portero de segunda división. En mi opinión, no puede venir también, un portero con 30 años de segunda división. Y que ya viene de eh, Entonces, vuelta en equipo de Algo la ha pasado, Villarreal. que yo sí creo que ha sido. No el no molestar a Beto, pero sí el arriesgarse con un jugador o un portero de otro perfil. tendrá <laughs> un gran representante, ¿no? Bueno, hay una, una persona, gran empresa de una vinculada. Hay una, persona, vinculada, hay una persona, persona en el club que lo conoce muy bien. Oscar que, Arias. Oscar eso lo llevó al Recre. Se ¿Es lo llevó que a está a el Palma. técnico. Lo conoce en las dos etapas anteriores, pero creo que por eso se decide por ese perfil. Un, ¿Un titular, perfil. un titular, muy sencillo. El Sevilla no sé cómo lo puede arreglar. Anda Nos, perdido. Supongo que es semana del parón y hablaremos demasiado de esto, siempre excesivamente, pero el Sevilla no se puede permitir tener un problema de la portería teniendo tres nombres. Uno de la cantera, uno que acaba de traer y un portero que sabías que te podía explotar. Bueno, pues se ha juntado el hambre con la gana de comer y la, y la lesión de Beto. Y hemos tenido una... una de, por eso se puede incidir fácilmente meto Beto. Y Beto es responsable. Es responsable de haberle dado en los penaltis la Copa de la UEFA o la Liga Europa al Sevilla. También es responsable de los dos, dos puntos que se fueron ayer. Pero creo que el problema es mayor. Y nos equivocamos si lo focalizamos en, fe, en Beto. Aunque la información de Alonso me parece que es... Paralelamente, paralelamente al, al margen del, del patinazo de Beto, eh, con más o menos dolor en, en la mandíbula. Eh, si sí es cierto que el Sevilla ayer, cuando se pone por delante del marcador, es una excusa, no, tiene, ¿eh? no tiene ningún eh, oficio para manejar pregunta, el partido y, y se le va de las manos, se le va. Entenderme bien la pregunta y con esto quiero cerrar ah, ya el debate de Beto, Quiero cerrar ya el debate, pero bien la pregunta que voy a formular. Eh, sin ya. ánimo de ningún lucro, tipo de, de maldad ni. Ya, eh, sin sin actitud ninguna. Eh, sí. En serio. Eh, ¿Creéis que puede salir Beto ahora justificando una mala Yo ocasión? digo que sí. Por el hecho de eh, <laughs> la barbilla, los golpes que recibió, espero, la mala espero, fortuna espero que de recibir varios no, golpe no, no, no en el mismo. No lo 2007. va a hacer. A ver, no, no, no lo va a hacer. Eso no es de profesional, creo. Ojo, no, creo no creo que lo haga. Pudiendo, una cobardía pudiendo, influir, eh, pudiendo, pudiendo influir. personal. Hoy, hoy no podía comer nada más que con pajita y ¿no? blanda y sí, sí. Y se ha marchado con Portugal con muchos dolores. Pero pudiendo influir, yo creo que tendría que ser Tener el rostro un poquito ancho para Decir que después, después de el... él arriesgarse Decidir no creo que y no, no, seguir... A ver, a ver él, él tiene una mala salida en el de, Vamos a ver, casi, en general. casi mejor sí, Buenas precios lo sí, sí, porque ya la, no él, es la primera que le pasa No, quiero, no pero quiero, quiero decir que, que Si dice que, que se encontraba perfectamente Pues vaya usted el gol que ha regalado, ¿no? Y si dice que no se encontraba perfectamente, pues ¿por qué usted no pidió sí, el cambio? No, no o sea, es que no tiene una buena salida, y nunca mejor dicho. Bueno, eh, zanjamos el asunto de Beto. Yo le recuerdo que si usted quiere ir a ver a Beto, a Sergio Rico, al que juegue en ese partido entre el Sevilla y el Granada, que es la siguiente jornada en, el que el, en la que el Sevilla va a tener que jugar en casa, pueden ganar dos entradas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Muy sencillo. Coge usted el teléfono ahora que está en casa. Marque el 905-445560. Haz usted una llamadita y entra en el sorteo. De esas dos entradas. Según Alonso Rivero, a esas cosas no llama nadie. Pues bueno, ya que usted nos está viendo, hágalo, sea usted el primero y se lleva esas dos pedazos de entrada para ver el partido no nadie, en no preferencia. Pero si usted es más modernito, usted está viendo la tele ahora mismo con el iPhone en la mano, con el Android y tal, ¿quiere usted mandar un SMS? Pues lo hace al 2399923999, la palabra Sevilla, y entran en el sorteo de esas dos entradas. Hay unas pocas, ¿eh? así que eh, ya les digo, ni se participen. Y van a ver y ese partido no entre Sevilla... Espérate, que no ha llegado. Así que te saltan <laughs> los anuncios, te saltan, nos nos anuncios, nos te nos saltan nos las nos menciones, te saltan las ir. cosas. Para ese partido, si usted <laughs> se quiere <laughs> sentar allí, en la grada, para ver el partido, para disfrutarlo, como Alonso Rivero, que ya se ha hecho con el eh, magnífico paquetito de Pipa Salen, ya lo mm -hmm. saben, pues un producto completamente <laughs> andaluz, querido Rivero, de tu este diario, de primera calidad, sabor magnífico, Pipa Salen tostaditas, sí, tostaditas, <laughs> pues, las pipas <laughs> salen, que son magníficas, pero es que además, el día 13 de noviembre, ¿Sí? cuando usted compre el decano deportivo el Correo Andalucía se presenta con un mismo, una bolsita de va dentro una muestra de pipas salen, para que usted se coma unas pipitas no, mientras ¿cómo, va periódico? mientras va leyendo, claro que sí, sí, ya, sí mismo, va, ya mismo, se nota que usted no compra, vamos a tener la suerte, tener la suerte de ya comprar el decano y el correo con una mochila. Puedes puede, puede <laughs> enseñar para eso va la mochila y esto querido. Para eso vale una bolsita, para que sea cómodo no me... ¿Puede enseñar usted el paquete de Un Pipa Salen? Un saludo Salem? a la morera porque lo está haciendo sensacional no, <laughs> ¿Puede usted mostrar el paquetito de Tan Pipa Salen? Ahí, riquísimo, que riquísimo, se vea bien riquísimo. ¿Vale? Un tueste diario riquísimo. Prima la calidad, producto completamente andaluz Ya lo saben, Pipa Salen, para que la acompañe En el fútbol Venga, más cositas, vamos sí, a ver a una IEMER Esta es la valoración que hacía después de que su equipo precisamente Se dejara dos puntos que pueden ser Fundamentales en el futuro, en el camino Sí, es verdad que, bueno, que igual hemos sido, sido todos constantes en el partido, pero producto del rival, porque también tiene su mérito y ya se han competido y tienen mérito también conseguir el empate, y nosotros no hemos, no hemos encontrado el nuestro más que en momentos muy puntuales, el inicio del segundo tiempo y los diez últimos minutos del, del partido. Pero yo creo que con eso han sido suficientes para que hubiésemos ganado el partido. Pues quiero transmitir tranquilidad y en el vestuario también tranquilidad, por, porque es una, es una pequeña decepción. Una pequeña decepción, pero dos puntos de los que luego... Eh, se inunda en la memoria Sobre todo si en junio no has conseguido el objetivo Pero volvemos al análisis táctico De lo que fue este encuentro eh, Un Sevilla que jugó como siempre pero que se encontró en frente a un Levante No sé si tenéis la imagen visual de lo que fue el partido Con las líneas perfectamente marcadas Los jugadores muy juntitos Y sin permitir ningún tipo de espacio Yo me temo que Alcaraz eh, mira salía de memoria Perdona, me la pizarra se que se ha, se ha salido ahí en el Decano Deportivo Así empezó el Sevilla, así terminó Tanto en ataque como en defensa y lo que se pero adelante. aparte, Antonio, eh, al margen de, de la cuestión táctica Y de lo que decía de la pizarra Y de, y de que Alcaraz le pudiera ganar la partida a Emery También hay una cuestión, creo yo, no sé si estáis de acuerdo De, de intensidad Sabemos que el Levante siempre la mete Pero eh, el Sevilla mm, quizás no Por lo menos el, durante los 90 minutos La mayor parte del partido, al final sí. en los últimos 10 sí Pero ya es tarde No metió esa intensidad que le tiene que meter a un partido No... No veía los jugadores tan concentrados y. y es que y tan no hubo. Carlos, las veces, es ¿eh? que no hubo. Yo creo que cada 5 o 10 minutos se paraba el partido, cada 5 o 10 minutos alguien estaba tumbado, cada 5 o 10 minutos entraba el médico. Creo que así es muy complicado. Y, y si eso se une a, bueno, el cansancio de algunos futbolistas, que evidentemente yo veía ahí el análisis táctico, y yo la flechita de Crichovia de, de se la pondría sí. un poquito más atrás, porque no prácticamente estaba incrustado con los dos centrales. Y yo creo que Vanega. Antes si socó, por ejemplo, y papi dio, estaba perdido. Estaba esa es, para mí, esa es la, es la, clave, clave, es esa mira, es la clave del partido. Lo Vanega, aparte o sea, es que el, centro, entre, el campo, el Levante, como, como ocho minutos la, la, la partida, el, el partido de Vanega fue no deficiente, fue sí. lamentabilísimo, lamentabilísimo. El Sevilla nunca tuvo control. El partido pero no en estaba Vanega, perdona, Dani, ahora que has dicho eso, en Vanega eh, veo refleja un poco lo que el año pasado discutíamos tanto con Rakitic Vanega, yo no creo que sea un futbolista de un corte para jugar como pivote. Hombre, lo ha hecho, lo ha hecho, pero no para ser el que no tiene el nivel de, no, no tiene el nivel físico para hacerlo. A día de ah, hoy. Eh, Pero es que debe jugar eh. muchos partidos para alcanzarlo. Entonces ahí está la, la Mira, pelea. Una frase no particularmente, que me hoy, eh, claro. A mí me decían hoy: el Sevilla tiene más puntos que el fútbol. Y, eh, y también, eh, como atenuante, hay que decir que el Sevilla ha estado a un primerísimo nivel y esto era de esperar. El Sevilla no puede estar siempre siempre a un, a un nivel revienta calderas. Pasó en Bilbao, te gana el Atleti. Y, y no hay atenuantes para que te, te empate el, el, el Levante. Pero sí que hay un problema de posesión, de mandar y de fútbol. Y evidentemente eso pasa por el papel de Crichovia y el papel de Vanega. No es lo mismo. A, a mí particularmente me, me gusta la idea, pero claro, me, me gustaría si Vanega Mira, estuviera fíjate, bien Perdona, Carlos, lo que decía, las líneas completamente sí. juntas. El orden defensivo del, del Levante es espectacular. Digo que, que a, mí, a mí me gusta la idea de, de jugar con un mediocentro creativo. ...y al lado, medio centro defensivo... Eh, ...pues el defensivo eh, puede ser enviado... Crichovia también es un futbolista que... ...que trabaja muy bien en esa zona... ...y me gusta, como digo, que, que al lado haya un futbolista creativo... ...como puede ser Vanega... ...pero si Vanega... ¿Cree alguna vez algo? Exactamente que este Sevilla... Si Vanega le da el, el, el balón a lo suyo alguna lo no, que le va a ocurrir, sí, sí, Carlos? Sí, ¿Sabe lo serio? que le no, a, 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 que a, a este Ayer desprecia. dio 8 o 9 balones no, al contrario no, Pero de es que pero este errores Sevilla... no forzados Como pero, se dice no, en el tenis pero, 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 Este Sevilla casa... te desprecia ese tipo de juego a día de hoy ¿eh? Que le gusta mucho más entrar por banda Lo que pasa es que con equipos tan no encerrados Porque el Levante no es que estuviera encerrado Pero si tan juntos atrás Estás atascado en banda y si sí aparecería un futbolista como Vanega o sería fundamental que apareciera un futbolista como Vanega en partidos como ayer. Pero a día de hoy, la idea del Sevilla de juego, yo creo o sea, que Sevilla, sí, medio sí estoy, Yo amigos. estoy con sí, sí, sí. la le ya le falta un poco de fútbol, digamos lo que es la sala de máquinas. Arriba tiene calidad y poder resolver y de hecho lo hace... Y abajo, pues, y pues, pues vale, bueno, eso, la pum, defensa, pum, defensa, defensa funciona. Rápido. Pero otra Pero vez, si, se te se plantan, ¿eh? si te plantan... Dos pedazos de, 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 de tío fortísimo en el centro del campo, con un banea que es incapaz de físicamente de bordar a nadie, no tiene punta de velocidad y que se dedica al pase a dos metros eh, horizontal y que, y que no rompe, y a Crechovia lo encrusta atrás, centro del campo lo tienes desnudo. Y a partir de ahí, pues si el equipo le entra las dudas, que es lo que le pasó ayer, pues empieza a perder terreno, a perder terreno y a tener bueno pues eh, sensación de que no tienes el partido dominado. Que eso fue lo que le pasó al Sevilla ayer. Y el gol, el gol que llegó, llegó de una jugada que ya la hemos comentado muy desafortunada de Beto, se mascaba. Desde el minuto 8, 10, 15 de la segunda sí. parte, se veía que en cualquier momento el Sevilla iba a tener un despiste que iba a resultarle muy caro. Y que ya iba a ir contrarreloj. Que es que el partido estaba prácticamente cantado. Por eso. Con todo y con eso. señalando a Vanega, señalando también a por supuesto a Beto. Yo me también miro al banquillo, pero, que, pero, porque el partido se veía pero se veía así, y yo el cambio dámelo, de Gameir, o sea, mantener a vaca que estaba. Pero en un segundo. Eh, Absolutamente perdido ahora, y desfondado, todo el partido no lo entiendo. Aún así, Dani, el Sevilla en los últimos 10 minutos compensa. Eh, porque pues es esa, mejor que el Levante. Pero es que pues es mucho compensa esa que falta de, de liderazgo en el partido con la casta, el empuje. Ay, Gameir la que tú. Bueno, pero que eso también se puede hacer antes. O sea, que, que lo dijo una ymería en la rueda de, eso de prensa. Eso tiene que transmitirlo al banquillo. Sí, porque tú estás, tú estás percibiendo síntomas y señales de que el partido se te puede escapar Y no vi reacción, yo no la vi Bueno, pues fijaros, habláis de banquillo, de reacción, de todas estas cuestiones ¿Sabéis quién ha reaccionado? El Cholo Simeones. Después de la derrota de su equipo ante la Real Sociedad, ha salido al paso Y se ha escudado un poquito el hombre como diciendo Bueno, ha pinchado a Valencia, que ha empatado con el Atleti Ha empatado el Sevilla con el Levante Es decir, la jornada ha sido positiva el Sevilla empata puntos al Atlético de Madrid, que a día de hoy es cuarto, aunque el Sevilla es quinto, los dos con 23 puntos, si no me equivoco. Eh, correcto, ¿no? 23 puntitos. Pues quinto es el Sevilla, cuarto es el Atlético de Madrid. Pero sin embargo, como decíamos, la jornada ha sido positiva para pensar que estos dos puntos que se han quedado en el camino no son tan graves como parecía. Nervión acogió ayer un partido extraño y accidentado que tenía una hoja de ruta preestablecida, que no se acabó cumpliendo por errores propios y por el oficio de un rocoso rival. El guión preestablecido más o menos ha cumplido. Eh, no en la peor versión de todas, pero sí en la versión mala. Las diferencias se mantienen. El Sevilla sigue quinto en la clasificación debido a la derrota del Atlético de Madrid y el empate del Valencia. A orillas del Manzanares también han querido ver la botella medio llena. Empató el Valencia, empató el Sevilla. La verdad que no fue tan mala la derrota. Se escaparon los dos puntos, pero hay que quedarse con lo positivo. El Sevilla sigue sumando y continúa arriba. Y es que hasta el mejor cazador se le va la libre. Bueno, pues se le fue la libre al Sevilla Fútbol Club, pero ya han visto. El Cholo Simeone poniendo también sus excusas al hombre después de cómo ha quedado la jornada. Por cierto, hay que mandar un saludito a Eduardo Gil a Londres, porque nos está viendo, hablando de porteros, que estamos hablando mucho hoy de porteros, nuestro querido Adrián San Miguel. Adri, que hay parón, que no te escapas la semana que viene, que sé que vas a andar por aquí. Quiero que nos visite, ¿no? El por Sevilla, lo menos ¿eh? si algún preparamos día un tembita. la camisetita ahora que estamos en directo. La sí, camiseta, estuvo, dio la, que nos la camiseta, ¿verdad? Que nos prometió la semana que nos que ver, Adri, ¿eh? Estuvo Juan o sea, Cata el otro día en el Sevilla. ¿eh? También, claro, sí, hay paros, sí. se están prodigando por aquí para sí. vernos, no vienen. Va a rescindir, ¿Eh? va a rescindir contrato eh, con el escalón. Y dice que está de acuerdo con todo lo que yo he dicho sobre Beto, por cierto. Probablemente no, cuando mentira, lo dice, mentira. probablemente no. Un saludo enorme no, no Adrián, no eh, que desde Londres bien. además sigue mucho esta casa y le mando un abrazo enorme porque gran amigo y lo queremos un montón. Bueno, más cositas, hablando del Sevilla, eh, hemos salido a la calle para darnos una vueltecita, no Margota, para ver qué piensa un poquito, qué opina también el público. ¿no? Sí, hemos hablado con los aficionados del Sevilla sobre el, el, el espectáculo del Sevilla este fin de semana. Y sobre todo de Beto. Bueno, pues la encuesta que hemos practicado, que hemos puesto en debate en la calle. ¿Qué pasa con Beto? ¿Tiene que seguir jugando, no tiene que seguir jugando? ¿Falló no falló? ¿Fue una circunstancia debido a los golpes? ¿Qué ocurrió? Bueno, hasta antes de, de que se diera el golpe en la barbilla, yo creo que la actuación fue buena, pero claro, una vez que se dio el porrazo en la barbilla, yo considero que el entrenador tenía que haber cambiado, ya que no estaba en condiciones óptimas de continuar el partido. Lo tienen que haber cambiado, cuando estaba lesionado lo que haber cambiado porque eh, cuando un jugador está lesionado no rinde igual que cuando está normal. Yo creo que te debería haber salido, salió rico. Bueno, pues esto es lo que opina la gente en la calle, delante de nuestras cámaras, que nos cuentan a través del Twitter, arroba el descuento TV, querida Margota. Pues desde el Twitter nos cuentan, por ejemplo, Enrique Rodríguez cree que, que Beto es un portero palomitero y que nunca ha transmitido total seguridad, que salidas como las del domingo suele tener las días sí, días no. Por otro lado, Charis Muñoz cree que la actuación de Beto fue excesiva y que exagera todo lo que hace, pero que ayudó mucho a conseguir la, la Copa de la Europa League el año pasado. Bueno, y eso es lo que quizás le sustenta para seguir teniendo esa figura que goza en el Sevilla, pero vuelvo a lo mismo de antes. Eh, hay un gran portero, hubo un gran portero en el Sevilla Fórculo, como fue Andrés Palop, al que tampoco se supo atajar en el momento adecuado y después vinieron los problemas que vinieron en, determinado, eh, en determinadas circunstancias. Eh, insisto, gran portero, pero al que no se supo atajar a tiempo, se le renovó y después de Sevilla lo tuvo que ¿Tú sufrir crees que puede pasar entre pasar comillas y eso? yo entiendo que la historia se puede repetir en el Sevilla. Una y creo pena. que ya tuvieron la oportunidad de aprender de ella para que no se repita. Para mí, mira, estuve viendo el partido de Valladolid el otro día, el sábado, me tocó por labores profesionales, leí y escuché a Cañizares decir que hay equipo de primera que no tienen porteros de la categoría de Javi Baras Y me está acordando el año pasado porque un, un, una gestión sencilla entre un Emery y Javi Baras podían haberlo resuelto en un café. Usted me prometió jugar esta segunda competición y al final usted ha puesto veto. Eso se podía haber arreglado y ese pequeño detalle al final ha desembocado en que estemos hablando de la puya. la portería del no, Sevilla? No, 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 es una no auténtica no, no, pena. Nada, bueno, pues no, con varas yo insisto que este problema no, est no lo tendríamos. Estaríamos hablando de veto, pero no de un problema de la portería. Yo no, estoy, la, yo no estoy tan, tan, tan seguro porque la... Bueno, no no la, sé si la mejor Varas... O Beto, eh, no lo sé. No, no lo sé. seguramente seguiría vara como segundo portero con ganas de jugar, el, el otro no se perdería un partido y seguiría jugando. Yo lo que sí creo es que con vara para mí, eh, la, lo único que se podía haber hecho mejor es la forma de irse. ¿Por qué? Yo creo que Varas un, no se merece un entrenar café, con el filial un, un O está café apartado en la ciudad deportiva, primero porque no es un futbolista Un café Emery, no, no, pero Emery y Mar... Varas Pero fíjate, Eduardo, yo Usted voy más allá se me prometió jugar esta competición No, no es que aquí ah, no que se no. le promete nada a nadie Bueno, se lo prometió Varas, sí, bueno, entiende que Emery que yo, le prometió jugar ese segundo partido. Yo, estando de acuerdo contigo, palabra. siendo de esa opinión Creo pues, que si el entrenador le da la gana de poner al portero titular cuando quiera Lo puede hacer, que Como para si eso tiene que mandar y al final levantó el título Lo que yo creo es que Javi Varas una vez que él ya tenía decidido marcharse y el club que se marchara, porque creo que hay momentos donde los jugadores se tienen que marchar... La portería como, manda la entrada, no el portero. Por muy a gusto que esté, se tiene que marchar, creo que había otras formas de hacerlo. Eh, el otro día decía Perotti en de Marca, que bueno, eh, él es verdad que ha habido otras cosas con él, problemas con algún aficionado, muchas lesiones, se le decía, pero creo que un futbolista que ha estado tantas temporadas en un club merece al menos una y, rueda de prensa, y, prensa no, y te una rueda de prensa. ¿no? Mira, el Sevilla, yo eh, creo la, que ni, la ni, que el Sevilla ni tú cuida, llegar a eso. Cuida, cuida mucho eh, el, el trato, digamos, la gente que ha tenido un peso, ha significado algo en el club, el dorsal de leyenda y todo eso es, es para apl de aplauso, ¿no? Y también el premio de la prensa, muy breve, vio la verdad. Pero sí, este verano creo que ha habido dos capítulos en concreto, sí. uno es el que dice Alonso, que es de Javi que después de tantos años, además un tipo que es tan buena persona como es Avivara, creo que Magnífico. se puede tratar muy fácilmente una salida mucho más aseada. Y después yo recuerdo el caso de Trochowski, que es un futbolista oh. que se rompe las rodillas jugando con el Sevilla, que no es un fichaje extrafalario ni mucho menos, que estaba en precio, que viene de jugar con una selección como Alemania, un Mundial en Sudáfrica. No, no, tal, que rinde a un nivel bueno y que en el partido que se lesiona, por cierto, contra Barcelona, incluso haciendo gol, que no hace ni media Haciendo declaración fuera de tono, que ¿El ella le rescinda la de esta manera, ¿a quién no, hay es que no hace falta? Si él sabe que la rodilla la tiene... Si él sabe que no no tiene no está para, para este manera, él lo pero, sabía, pero no quería firmar la rescisión, que se lo ofrece en ¿eh? el club. Ay, digo, para que yo, yo pero si justo. tiene contrato, pero bueno, pero, pero, no, o sea, no, si yo necesito si, una ficha y sé que tu si, rodilla no está no, no para nada, y, o llegamos a un entendimiento porque tú eres doble. Que, sí, pero, noble que y, si hay un contrato, los contratos están para cumplirlo y tú no puedes rescindir. No, sí, pero por uno no. Lo puede, lo puede por supuesto. Lo Ahora pero creo que. Se me que rescindió Breve, que nos tenemos que ir a a, a Publi, antes les tengo que recordar, porque le gusta mucho a mi querido Alonso Rivero, está pendiente, ha llegado, lo primero que ha dicho es, no me ha preguntado ni por el jamón de San amigo ¿dónde está mi bata manta? Porque pues sepa usted que si usted quiere, <laughs> mira, Adrián, que nos está viendo desde Londres, que ya allí está pegando tela de rasca, ahí con el Correo Andalucía, una bata magnífica, ahí la están viendo en sus imágenes, 160 por 120, es decir, 160 por 120, no te quedes sin esta Pero estupenda vata, manta no eléctrica bien. extra grande. Mañana la cartilla y el cupón con el correo Andalucía. Si usted lo quiere recibir, por ejemplo, Adrián, que está en Londres, allí no llegamos, Adri, con el correo, manda un email a promociones arroba correo -andalucía .es, promociones arroba correo -andalucía .es, y te lleva esta pedazo de manta eléctrica espectacular. El otro día probado, probaste, ¿verdad? Suavita. No, no, no me la diste al final Bueno, pero la tuviste aquí en el programa Eso sí La enseñaste, que había, la disfrutaste sí, Dijiste que me la iba a dar no Y además me dijiste ¿Qué pipa vi, Mikira, Además recuerdo tus palabras Miquira sí. y yo en el sofá Arropados con esta magnífica manta eléctrica Correcto, correcto ¿A quién le gustan las pipas? No, no, no se sé, las he probado todavía ¿Y a ti? A mí Mira. me gustan mucho Ahora las vamos a abrir Nos Enrique. vamos a dar una vuelta por los escaparates Una pausa para la publicidad Y a la vuelta hablamos del Betis